a todos, bienvenidos a este tercer audio de nuestra serie Los arquetipos de la seducción. Y hoy vamos a comenzar por eh, ya empezar a describir los prototipos que nos describe Robert Green en su grandiosa obra El arte de la seducción. Y es muy interesante el comienzo de Robert Green porque empieza a describirnos la seducción desde el punto de vista femenino. Y el primer arquetipo al cual nos deja entrar y es el arquetipo de la sirena. La sirena es el arquetipo seductor femenino por naturaleza y es interesante aprender de este arquetipo porque muchos de nosotros eh, además de ser seductores también estamos eh, susceptibles a la seducción que hacen las mujeres hacia nosotros y es muy interesante conocer cuáles son sus además cuáles son sus estrategias cuáles son sus rasgos de carácter porque porque justamente a través de estas armas y rasgos de carácter vamos a aprender cosas fundamentales de lo que es la seducción como fenómeno, la seducción como estilo de vida. La seducción no es simplemente eh, un montón de cosas que dices, sino que es eh, una especie de cultura, es una especie de asunto que tú involucras en tu carácter, son rasgos de comportamiento que tú empiezas a asumir, pero para mí. A partir de mi experiencia y lo que he recorrido, tanto en un método como en otro, la seducción para mí es una especie de filosofía de vida, es una forma de mirar al mundo donde uno está eh, con una cierta perspectiva y de a partir de esa visión del mundo es posible generar atracción, fascinación y proyectar carisma. Todos tenemos el poder de atracción, de llevar y sumergir a las personas en nuestro mundo y de fascinarlas por nuestro mundo. Esta es quizás la promesa que yo te ofrezco. Como ya he dicho en audios anteriores, no te ofrezco la promesa de que cualquier mujer caerá rendida a tus pies. Te ofrezco la promesa de que tú puedes convertirte en un seductor y de acuerdo al descubrimiento que hagas de tu propia personalidad, a tu propio proceso personal, a tus objetivos de vida y al prototipo de mujer que te guste, puedes empezar a especializarte y a generar seducción y atraer a aquella pareja que estás buscando, aquella persona que va a compartir eh, un tiempo contigo o que van a empezar a construir un proyecto de vida juntos. Eh, muchas de las... Eh, Escuelas de seducción tradicionales, me parece a mí que tratan de centrarse en procesos de seducción cortos, en procesos de seducción eh, que no duran. Y muchos o la gran mayoría de mails que recibo y que respondo me están preguntando por cómo establecer una relación a largo plazo con aquella mujer, con aquella persona que les gusta. Entonces, eh, la seducción como tal es. Eh, Muchas veces creemos que es cuestión de unos pocos, pensamos que es cuestión de atractivo o es como una especie de aura de misticismo reservada solamente para algunos. La seducción exitosa empieza rara vez como una, como una maniobra obvia o como un dispositivo estratégico. La estrategia es simplemente para dar manejo o para conocer cuál es el pensamiento de la otra persona. Pero la seducción comienza, de acuerdo a lo que nos dice Robert Green y que yo estoy de acuerdo con su afirmación, Comienza con el carácter, con la habilidad para irradiar alguna cualidad que atrae a las personas y eleva sus emociones hasta el punto del descontrol. Es decir, hay un carácter seductivo. Lo fundamental para la personalidad seductora es desarrollar un carácter seductor que vaya más allá de las estrategias o que vaya más allá de los patrones o de las rutinas, sino que tú puedas proyectar incluso, incluso sin hablar, el prototipo seductor que vaya de acuerdo a tu personalidad. Yo hablaba con eh, muchas mujeres y a veces les pregunto, de repente puedes ver a una persona y que sin, te, sin que te hable, sin que se dirija hacia ti, te parezca interesante y la respuesta es casi unánime. Es, eh, es, es muy interesante cómo la personalidad o el carácter puede proyectarse a través de la sola presencia o a través de una sola sonrisa, incluso diciendo palabras o aprendiendo a improvisar, ¿no? Para mí el siguiente paso, la evolución de la seducción consiste en que puedas llegar a improvisar, puedas empezar a armar una conversación de la nada, sin limosnear, sin eh, empezar a halagar fácilmente. Una mujer va a desconfiar de ti. Si en la primera interacción le dices que te ha fascinado, que te ha parecido lo máximo, que no has podido dejar de mirarla, es una seducción fácil y es una seducción... Que te resta valor frente a la mujer. Lo más irónico es que es el estilo más eh, difundido de seducción. Ahora, concretamente, empecemos a hablar de la sirena, el primer prototipo de seducción que nos eh, cuenta Robert Greene en su obra. La sirena se posiciona como la última fantasía masculina porque su promesa es ofrecer liberación de todas las limitaciones de la vida, de todas las tensiones, de todo el estrés de toda la carga de responsabilidades. La sirena hace que el hombre se sienta elevado y sexualmente cargado. Lleva al hombre a un mundo de puro placer. Eh, la mujer sirena, porque acá este prototipo es netamente femenino, ya vamos a ver su contraparte en el próximo audio de la sirena, y es el rebelde. La mujer sirena es atrevida y teátrica, es histrónica eh, por naturaleza, y siempre comprende la seducción como un juego constante, es como una especie de reto de guerra, donde si ella se propone cautivar a una persona, no va a dejar de pensar en ello hasta que lo haya conseguido. Un ejemplo de ello es Cleopatra y su relación con Marco Antonio. Cleopatra era eh, la emperatriz de Egipto y Marco Antonio era uno de los principales eh, generales del ejército romano a cargo de Julio César. Marco Antonio resultó confundido emocionalmente, no se podía resistir a los placeres de Cleopatra y los historiadores dan buena cuenta de cómo Cleopatra empezó a envolverlo a través de una estrategia de darle gusto en todo. Eh, le proponía juegos de apuestas, le proponía orgías, le proponía toda clase de espectáculos que empezaron a llenar todos sus sentidos y literalmente Marco Antonio se vio adicto, se volvió un esclavo de los placeres que le brindaba Cleopatra. Incluso adoptando su cultura, empezó a dejar toda la forma de vestir, los hábitos y rituales romanos y empezó a convertirse en un egipcio más. Un ejemplo de, de una especie de atracción así también se vio o se ve descrita en la Biblia cuando Salomón se ve preso de las mujeres, incluso adapta su cultura, cambia a sus dioses judíos por los dioses de estas mujeres. Este tipo de mujeres tienen la capacidad de tostarte literalmente la cabeza y hacer que eh, negocies todo lo que eres, empeñes todo lo que eres, porque te ofrece una cantidad tan variada y tan significativa de placeres para tus sentidos, que simplemente es una droga, es, es adictiva. El poder seductivo de Cleopatra no radicaba en su sola apariencia, de hecho los historiadores nos dicen que Cleopatra que no era... Eh, físicamente la más atractiva de todas y de hecho tampoco era la más inteligente de todas en términos políticos o filosóficos. Su habilidad descansaba en poder distraer a un hombre. Ella era una mujer hecha espectáculo y con ello desviaba el hecho de que su belleza no era tan cautivadora. Día a día cambiaba su apariencia y su maquillaje. Cleopatra era la reina en la forma de vestir y en la forma de a aparentar belleza en forma de maquillaje o en forma de vestidos, ropas o rituales deslumbrantes. Los historiadores también nos hablan de la voz de Cleopatra, era musical intoxicante. Eh, hay una especie de diferenciación con la cual yo no estoy de acuerdo, que dice que a los hombres todo nos entra por la vista, bueno, es cierto y que las mujeres todo les entra por los oídos. Yo también creo que nosotros los hombres nos centran eh, las eh, mujeres por los oídos y una voz cautivadora y una voz sensual realmente produce estragos en la mente masculina, así como también una apariencia deslumbrante produce estragos en la mente femenina. El punto era, era una experta en los placeres. Mm. Los hombres no podían poseer a Cleopatra, sino que la adoraban, la idolatraban. Cleopatra siempre actuaba con una estrategia de calor y frío, de dos pasos hacia adelante y tres atrás, que siempre confundía a, a Marco Antonio, por ejemplo. Siempre lo mantenía preso de la incertidumbre de: ¿será que en algún momento va a parar de prestarme atención? Y después ella empezaba nuevamente a sobrecargarlo de estímulos. Acá hay un punto interesante, una reflexión, y es que. Los hombres somos engañados constantemente por las apariencias y tenemos una gran debilidad por lo visual. Este tipo de mujeres, este prototipo de la sirena, es experta en distraer con espectáculos y nunca deja ver su interior. ¿Por qué? Porque el punto es que su interior está vacío. Poseen un interior que se encuentra limitado o carente. Y por nada del mundo quisieran que tú descubrieras ese centro vacío, ese centro necesitado, porque si lo llegaras a descubrir, el juego se voltea es muy interesante cómo el juego de la sirena puede verse volteado y la sirena puede empezar a volverse dependiente adicta de aquella persona que pueda descubrir su necesidad voy a darles a continuación un ejemplo de ello modernamente el paradigma o el prototipo o el personaje moderno que nos ilustra la sirena es marilyn monroe quien en su adolescencia era menospreciada, pero siempre fue una mujer bastante ambiciosa. empezó a notar el efecto que sus atributos tenían sobre los hombres y empezó a destacarlos también a través de eh, maquillaje vestuario y todo un estilo que empezó a desarrollar también trabajó en su voz también los, eh, las historias nos cuentan que Marilyn morro tenía una voz bastante especial y era una voz de casi aniñada, una voz de niña. Y acá nos da otra, otra, otra característica de lo que es la mujer sirena. Y es que es una mezcla de inocencia con perversidad. La mujer sirena juega mucho con estos rasgos. Se puede mostrar muy inocente, muy virginal, muy inmaculada, pero en el fondo siempre está estimulando la fantasía del placer. Así que esa ambigüedad, esa mezcla de. Ser casi inofensiva o ser casi frágil, pero también al mismo tiempo ser sexualmente peligrosa, impredecible, es lo que resulta una mezcla fatal eh, con nosotros los hombres. Toda la imagen de eh, Marilyn Monroe era calculada. Uno, uno piensa que estas mujeres eh, simplemente son así porque son así y son como. Eh, si fueran así por naturaleza, pero el punto es que su presencia ha sido totalmente calculada, su imagen ha sido diseñada. Más adelante veremos algunos otros prototipos de la seducción que nos van a mostrar que la imagen que proyectas tiene que ser pensada para generar el efecto que deseas. Muchos de nosotros o de los hombres que llegan a este mundo de la seducción simplemente tienen la apariencia que, bueno, no se sé, les gusta porque les va con su carácter, sin embargo tienes que afinar esa impresión que empiezas a generar porque esa impresión que empiezas a generar le va a hablar a las personas así no te vean, así no estén contigo en el momento por ejemplo, si te gusta usar sombreros, si, si tu estética te lleva a usar sombreros, cuando una mujer vea un sombrero de un comercial en la calle, en un almacén te va a recordar, entonces cada cosa opera la manera de anclajes cada cosa dentro de tu estilo opera a la manera de recordarle a esa persona. Cuando tú no estés físicamente, tu presencia, es decir, es casi una presencia espiritual, es una omnipresencia que posee el seductor y es que hace que su imagen no sea fácilmente borrable porque no está. A veces sucede un fenómeno bien interesante y es que nos acordamos de las personas cuando están al frente nuestro, pero si no, no nos acordamos de ella y de repente te ha pasado eso. De repente tú le has pedido un favor a alguien y ese alguien lo ha olvidado, quizás de repente es una mujer. Tú le has pedido un favor, no sé, que te preste un libro, un CD, que te dé una información, que no olvide traerte algo que realmente necesitas. Sí, cuando esta persona te ve, te dice, se me olvidó, no sé qué pasó, se me olvidó, y vuelve y sucede lo mismo. Al otro día pasa y dice, ¿te acordaste? No, qué pena contigo, se me olvidó, no sé qué estoy pensando. Pues yo sí sé que está pensando y no es precisamente en ti. La presencia del seductor tiene que ser omnipresente y eso lo tiene que manejar a través de artilugios escénicos, atributos de palabras y asociaciones. Bueno, ese será otro tema, de cómo tú puedes asociarte en la mente de las otras personas sin necesidad de estar diciendo, oye, acuérdate de mí, oye, no te olvides de mí, que me parece que es una forma de perder valor y limosniar atención y recuerdo. Volviendo al punto, aparte de este paréntesis. Una frase bien interesante o una conclusión que yo saco de la lectura de este, de, de este prototipo es algo que nos dice Robert Green: interior sin exterior no sirve, y exterior sin interior es vacío. Es decir, tú puedes que tengas una gran potencialidad, un gran carisma, una gran personalidad, un gran carácter, pero si no lo proyectas de, a, en forma exterior, no sirve de nada, serás el, mejor secre el secreto mejor guardado del mundo. Pero también un exterior muy elaborado, muy cultivado, muy hedonista. Sin interior es vacío. Y el vacío, créeme, se nota muy fácilmente. El vacío no resiste. Un análisis muy detenido. Últimamente, muchos de los que están promoviendo la seducción son los reyes del vacío. O reinas del vacío. Porque también hay muchas mujeres que se dedican a entrenar a mujeres en seducción. El punto es: cultívate. Cultiva tu carácter, cultiva tu personalidad. Si logras hacerlo a la vez, cultivas tu exterior, cultivas tu interior a través de un poderoso juego interno, rasgos de carácter y evolución de la seducción, créeme, no habrá nadie que se resista. Y no te estoy hablando de relaciones afectivas, te estoy hablando de éxitos, negocio, te estoy hablando de un montón de cosas. El seductor tiene un aura que a todo a todo el mundo para bien o para mal cautiva no tú sabes que no hay un veredicto positivo de todos y incluso los grandes personajes han sido tan amados como han sido odiados pero en la medida en que también son odiados están ahí están en el radar de las personas lo peor que podría pasar a un seductor es que sea absolutamente ignorado y que nadie sepa de él y que no sepa generar eh, no sé polémica algo que decir la forma de caminar de Marilyn Monroe y su apariencia era todo un acto. Era un, era consciente ella del efecto que su cuerpo operaba sobre la libido masculina, y convirtió su presencia física en un instrumento. Había algo único en ella y era algo inconsciente. Esto es lo que la diferencia de otras, de otras mujeres que son físicamente atractivas. No toda mujer físicamente atractiva es una sirena. La sirena eh, tiene un conflicto interno inconsciente y de su gran carencia de afecto. Ese es su gran vacío y ese es el punto clave donde uno puede voltear el juego con una sirena y ese generalmente la sirena lo que hace con los hombres es que les da una falsa apariencia ocultando su vacío y lo que hace es que proyecta vulnerabilidad y se hace adoptar y le da la ilusión al hombre de que es un padre un protector indispensable, pero son ellas las que controlan el juego, la mujer sirena es una mujer extremadamente astuta en el arte de la seducción. Y necesita a una contraparte, un muy buen seductor para que le dé la talla, no todos le dan la talla, a la mujer sirena. ¿Cuáles son los, sus rasgos de carácter? En pocas palabras, es una actriz. Su prototipo es la diosa Afrodita. Y como tal, representa la máxima fantasía sexual, el hedonismo puro. Es una mujer confiada, proveedora de placer y también un poco peligrosa operan las emociones básicas masculinas que es la sensualidad del sexo y puede volver a los hombres niños o esclavos y en el ejemplo de Cleopatra Marco Antonio era un gran general, experto en guerra experto en poder, era capaz de matar a los esclavos si quisiera pero con, Mari, con Cleopatra era un experto y lo mismo pasó con Napoleón y, y Josefina o también con María Antonieta, eran mujeres que podían someter a los hombres que quisieran, incluso los hombres más poderosos, uno puede ver en el mundo de hoy, el principal negociante, el principal político está preso de mujeres sirenas, que obtienen poder del gran estatus que tiene este hombre y lo volvían un niño, lo vuelven un esclavo, y a cambio que reciben atención, privilegios, regalos eh, y poder. Lo que la mujer sirena en el fondo busca es poder y atención. Una de las buenas maneras también de despistar a una mujer sirena es ignorándola. Ignorando, ignorándola con, o con indiferencia activa, es decir, no estando halagando sus atributos físicos, sino dirigiéndose siempre a su mente, a sus ojos, a una mirada profunda que sea capaz de identificar el vacío. Todos tenemos un vacío. La pregunta que te hago ahora es, ¿eres capaz de identificar el vacío en aquellas mujeres que físicamente son atractivas y con las cuales desearías estar con ellas? Atención, el seductor tiene que tener una mirada profunda de la naturaleza humana. En la medida en que lo tenga, será irresistible. La sirena opera en los prototipos masculinos más rígidos, como por ejemplo el soldado, el héroe o el intelectual. El intelectual es la víctima más fácil de la sirena. y puedes ver un ejemplo en la serie de televisión de eh, Big Bang Theory. Y tiene también una presencia sexual intensa. Tiene la habilidad de hacer que los hombres las persigan y tiene un toque de peligro. Son un poco elusivas y también son distantes. Una novela muy interesante que nos habla de esto es la obra clásica de Homero, la Odisea, que presenta el arquetipo. Odiseo, que es el héroe, navega por el mar, que está lleno de sirenas y las sirenas con sus cantos atraen a los hombres hacia el mar porque los hombres desean conocerlas y terminan ahogándolos y terminan hundiendo sus barcos. Odiseo. Eh, eh, cae en cuenta del engaño que tienen las sirenas tras de su apariencia hermosa y de sus voces elegantes, afinadas y sensuales y procede a taparse los oídos y sobrevive a ellas. A veces con este tipo de mujeres eh, hay que pasar de largo porque si no tienes las herramientas, si no sabes a lo que te enfrentas, puedes te sucumbir a sus encantos y terminar negociando tus propios principios y tu propio carácter. Lo interesante de este prototipo de las sirenas es que puedes aprender a través de lo que ellas te ofrecen en cuanto a arquetipos de la seducción, el arquetipo de la seducción del encanto, del ser teatral, de proyectar una sensación de vulnerabilidad, autoauditorio, de una especie de vacío, incluso este vacío se puede fingir, hay personas que lo fingen, porque la vulnerabilidad resulta ser muy atractiva, a veces... Eh, los hombres desean mostrarse muy perfectos y la imperfección es justamente lo que resulta más atractivo. Las sirenas son muy irracionales en el sentido de que son fantasiosas, soñadoras, banales, superficiales, pero justamente esto es un punto atractivo para un cierto perfil masculino y es que son una gran liberación para, para los hombres que están presos en su propia mente, para los intelectuales, para los que tienen muchas cosas a cargo, para los grandes líderes que se encuentran demasiado ocupados. Ellas trabajan en la voz, en el cuerpo y en sus adornos y en sus movimientos. El símbolo que tienen ellas es el agua, porque su promesa es el placer y las aventuras infinitas, pero a la vez se pueden escurrir de tus dedos fácilmente. Los peligros es que la sirena genera odio y envidia, especialmente entre las mujeres. Una sirena entre los hombres genera admiración, pero entre las mujeres genera eh, una especie de envidia o odio. Y también las sirenas a veces no caen en cuenta que su belleza es algo efímero y dejan de trabajar la parte de la personalidad o la parte psicológica. Entonces el punto es, si quieres saber qué constituye un seductor, tienes que estar preparado para los artilugios de seducción que van a utilizar las mujeres para ti, porque a partir de ellos puedes estar pendiente de desarrollar un mejor carácter y también puedes aprender. Muchas de las cosas que eh, Robert Greene nos muestra al principio es que la seducción es principalmente un arte femenino que llegó al mundo masculino. En nuestro próximo audio les voy a mostrar un, un prototipo bien interesante y es el prototipo del del rebelde, ¿no? Y te voy a hablar de Marlon Brando. Te voy a contar algunas cosas interesantes que podemos aprender de este gran actor de los años 50 que nos eh, que murió hace unos tres o cuatro años. Y te quiero dejar una tarea porque también quiero que empieces a, a, a cultivarte. Quiero que en Wikipedia o en Internet empieces a averiguar un poco sobre la historia de Cleopatra, sobre la historia de Marco Antonio, eh, sobre Marilyn Monroe, porque quiero que empieces a aprender y a aportar tus propias cosas acerca de qué es este mundo, de la seducción, y qué podemos aprender y trasladar a nuestra propia personalidad. Me dejaron una pregunta por ahí ese eh, ¿cuál es, cuál es mi prototipo? ¿Cuál es mi arquetipo? Bueno, cuando llegue el momento lo revelaré aún no he llegado a él probablemente unos tres o cuatro audios ya llegue a él y te mostraré, bueno, básicamente cómo es que yo trabajo ese arquetipo, pero pues hasta ahora no hemos llegado a él y en su momento te lo contaré con ejemplos muy concretos y cuando te pueda describir con mucho más detenimiento cuáles son los rasgos. En tres días nos vemos con el rebelde. Hasta la próxima y que comience la cacería.